Hi everyone, how are you today? How are you today? Are you fine? So, not so well. I'm fine. It's a beautiful day. It's sunny. It's a sunny day. Remember sunny? All right. Well, first, I want to start this class reading a book, reading a story, because last class we worked with, remember, parts of the body and animals. Como trabajamos con partes del cuerpo y animales. Me acordé de este libro que tengo. This beautiful book that is called The Artist Who Painted a Blue Horse by Eric Carr. Eric Carr is a famous writer in the USA. Es un escritor muy famoso en Estados Unidos. Escribe cuentos para chicos. ¿Ok? Y pues justamente me acordé de este libro porque combina animales, colores y colores, right? And lo voy a usar para repasar algunas parts of the body. Yes, and one part, y una parte that only animals have. But we don't have, we don't say it like that, but when we talk about animals, we say it like that. Okay, so, I am an artist. I am an artist. Look at this word. Remember. La palabra empieza con vocal, por eso dice an adelante. No lo voy a repetir todo el tiempo, pero quería que lo recuerden porque va a aparecer en otras partes del cuento, right? I am an artist and I paint. I paint. A blue horse and a yellow cow and a pink rabbit and a green lion and an orange elephant and a purple fox and a black polar bear and a polka dotted donkey. Polka dotted. Este color no lo vimos nunca. En realidad es un diseño, ¿no? Un pattern, we say in English. Polka dotted, right? Todo con pintas, con lunares. That's polka dotted, yes? Lleno de lunares, de colores. Right? I am a good artist. No veía. Good. Les propongo algo ahora. Vamos a ver si podemos, entre todos, yo también lo voy a hacer con ustedes. Tratar de recordar in our brains, en nuestros cerebros, in our minds and mentes. What is the animal that follows the first, and then the second, and then the third, and the fourth, right? So, the artist who painted a blue horse begins, I am an artist. And I paint a blue horse and, do you remember? ¿Alguien se acuerda de qué animal seguía? A red crocodile. Me parece que este no lo pasé en la primera. Me parece que se me escapó esta hoja. O ya perdí la memoria. And a yellow cow and what's this? A pink rabbit and a green lion. Very good. Ustedes vayan diciéndolo antes de que yo abra la hoja. And an orange elephant.
And a purple fox and a black polar bear and a polka-dotted donkey. I am a good artist. Soy muy buen artista, dice el señor que pinta. Right. I'm going to drink some water. All right. Because it's hot and dry, the weather. So now I'm going to ask you if you remember what color is this animal, right? So do you remember what color is the cow? What color is the cow in the story? What color is, I'm looking for the cow. What color is the cow in the story? Yellow. All right. A yellow cow. Did you say yellow? Good. Good. What color is the fox? What color is the fox? El zorro. No lo habíamos aprendido. Seguramente lo escucharon en algún video. What color is the fox? Purple. Purple. A purple fox. Right. What color is the elephant? What color is the elephant? Orange. Orange. I remember. An orange elephant. An orange elephant. Good. What color is the lion? Remember the lion? What color is the lion? Green. A green lion. Very good. What color is the horse? The horse. Blue, a blue horse. All right, I'm going to use the horse. Voy a usar el horse para repasar, to revise the parts of the body. Yes, so these are the what? The legs, right? The horse has got four legs. Four legs. A big mouth, big eyes, big ears, and a long tail. A long tail. Very good. Now, I'm going to ask you some questions. Les voy a hacer preguntas sobre otro animal. Right? Okay. Here is the cow. Here is the cow. Good. How many legs has the cow got? How many legs? One, two, three, four, five, six legs? Like, how many legs? Four. Four legs. One, two, three, four. Like the horse, right? Now, tell me, yes or no? Has the cow got a long tail? Yes or not? Has the cow got a long tail? Yes. The cow has got a long tail. Here is the tail. This is the tail. It's long, very long, right? Okay. Let's go to the rabbit. A pink rabbit. Now, has the rabbit got a long tail like the cow? No, the rabbit has got a short tail. Look at this. It's very short. Very short. Has the rabbit got small ears? Small ears? No, the rabbit has got long and big ears. Yes,
Very long ears, right? Good. Has the rabbit got three legs? Yes or no? Three legs? No. Four. One, two, three, and four. All right. One more. One more, one more. What animal can be? Okay. The elephant, an orange elephant. Good. Has the elephant got big ears? Has the elephant got big ears? Yes. Very big ears. Big ears. All right. Has the elephant got four legs? Yes, it has four legs. One, two, three, four. Right. Has the elephant got a short tail? No, the elephant has got a long tail. Very good. All right, so we use the book to revise the colors, to revise the parts of the body, right? Now we're going to work in your notebooks. Yes, and on page 18, 5, en realidad dice acá abajo, says 5 here, 18 on this side. Look. Listen, smile, and draw. What is look? Look. Mira. Right? Look at me. Si una persona está así, mirando por otro lado, vos les decís, look at me. La persona tiene que mirarte. Look. Look. Es mirar. Right? Mirar con atención hacia un lugar. Look. Cuando yo les digo enfrente de la clase, look. Quiero que me miren a mí. All right? Look. Listen, listen, right? Listen, cuando quiero que me escuchen a mí. You are talking and talking and say, silence, listen please, listen. Eso es lo que dice el título, ¿eh? Les estoy contando lo que dice el título de la unidad. Look, listen, smile, sonríe, and draw, right? Look. Listen, look, listen, cuando digo listen, ¿así? Smile, and draw, y dibujar. Well, the first exercise, el primer ejercicio, es muy fácil, porque tienen las letras de la palabra, están los dibujos de las partes del cuerpo que aprendimos en la lectura anterior, así que las pueden buscar ahí. Están las letras todas mezcladas y hay que ordenar las letras para formar la palabra, right? Ok. La primer palabra que estaba toda desordenada era ear, right? Y with our ear, con nuestra oreja, with our ear, we listen, yes? We use the ears to listen. And we use the eyes to look. We use the eyes to look. Okay, good. Esto lo voy a pasar porque lo van a hacer ustedes solos, right? En el segundo ejercicio, in the second exercise, seguimos siempre con partes del cuerpo, a cada personaje le falta una parte. ¿Eh? Le falta dibujar una parte de la cara. Al primero, ¿qué parte le falta? His ears, ya está puesto ahí, his ears. Así es que ustedes tienen que escribir la palabra de esa parte que le falta y dibujar. So, acá van a dibujarle las ears, right? ¿Y acá qué está faltando? What's missing? Her, sus qué. No les voy a decir. Lo van a buscar la palabra, la van a escribir. Y la van a dibujar. Y los van a dibujar, ¿ok?
This boy is missing his what? ¿Cómo se escribe? La busco. Las busco acá arriba también o en la página anterior. This boy, what's missing? Qué feo. No le siente el gusto a nada, no puede smell his right? And this girl, her, look at the head. What's missing? ¿Qué le falta? ¿Sí? O sea, en cada cara dibujo esa parte que le falta y escribo debajo la palabra. Right? Bien, vamos a pasar ahora a acciones. Right? Porque hay, en el último ejercicio hay varias acciones que están dibujadas ahí abajo y escritas debajo del dibujo. Así que las vamos a practicar un poco para después poder hacer el último ejercicio. Como dije primero, smile es sonreír, right? Kick, what is kick? I have a ball here, wait a minute. Remember kick, kick, kick a ball, kick a ball, whoop, kick, up, up, kick, kick the ball, kick, right, patear, ok, la voy a tener cerca porque la voy a necesitar. So, entonces, vamos de vuelta. Smile, kick, wave. Esta palabra va a aparecer mucho de ahora en adelante, ¿eh? Wave, wave, saludar, wave. See, ver. Cuando yo diga see, es ver. Una cosa diferente es look. Miro algo con atención y sí, no me voy a quedar así porque sí es ver. Todos vemos, digamos, hay gente que no puede ver, lamentablemente, pero gracias a Dios la mayoría de las personas vemos, ¿right? Aclaración, porque dije todos vemos y bueno, no es así. Hay gente que no puede ver, pero una cosa es ver y otra cosa es look. Cuando yo miro con atención algo. Listen. Listen. Voy a hacer así para listen. Listen. Ok. Acá está look. Y el último, run. Tengo que hacer todo en el lugar como si fuera en movimiento porque si no, no me ven. Y empiezo a moverme. Vamos de vuelta. Repeat. Lo repito. Actions. Smile, kick, wave, see, listen, look, and run. Ok, hago el look exagerado, para que se diferencie del see, del ver, ok? Una vez más en orden y después then I shuffle it, yes, mixed it up to see if you recognize the verbs, right? Here we go. Smile. Kick. Wave. See. Listen. Look. Run. Okay, y ahora viene todo mezclado. Entonces, ahora, that now I'm going to say it all shuffled, all mixed up, right? At random. I'm not going to do it. No lo voy a hacer. Les voy a dar un segundito, 1-2 seconds, so you do it, you do it. And then I tell you which one was, yes? Después les voy a decir cuál era. You have the booklet there. Tienen el booklet ahí. Medio que se pueden ayudar. Right? Okay, here we go. ¿Qué tienen que hacer si digo? Run. Okay, good. Run. Run. Good. Kick.
Kick. Yeah, kick the ball. Bateo la pelota. Kick the ball, right? Good. Smile. Smile. Smile, please. I'm taking a photo. Smile. Okay. Look. Look. Good. Look. Mírenme con atención. Look. Right. Wave. Wave. Yeah, wave, wave. Saludo, wave. Right. Listen. Listen. Good. Listen. See. See. Me quedo así porque sí es ver. Right? Good. ¿Y por qué hacemos todas estas acciones? Cada acción, cada una de estas acciones la realizamos con una parte, with one part of the body. So when we smile, we use the mouth, right? And the teeth. Because when we smile, we open the mouth and our teeth come out, right? Good. Kick. When we kick the ball, I'm going to start. When we kick the ball, we use what? Our feet. One foot. Acá tengo uno solo. Hasta los toes usamos en realidad. Leg, feet, pero con la pateamos es con el foot. Yes? The foot. Con el pie. Good. Wave. What? What do we use to wave? Wave. We use the arm. We use a hand. We use a hand to wave. Hands to wave. Right. When we see and when we look, see and look, we use the eyes. Yes? And when we listen, listen, we use the ears. Listen, ears, with the ears, right? And when we run, when we run, I'm going to show you like this. When we run, we use, no se ven, the legs, right? When we run, we use the legs. All right, good. To run, we use the legs. So, ¿por qué hicimos todo esto? Why? Primero, bueno, aprendimos todas estas palabras, estas acciones. Yes. And the parts of the body that we use to do these actions. So now, in this exercise, you have to complete with this, using these words. Yes? I'm going to help you. Yo les voy a ayudar. Les voy a ayudar con las tres primeras. A ver, son five. Con las dos primeras. Y les voy a dejar las tres últimas para que lo hagan solos. Ya una vez que aprendieron el mecanismo. Y después me van a contar cómo les fue. ¿Ok? Because there are five sentences. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. ¿Ok? Una en cada lugar va a ir. One word in each space. So, dice la primera oración. I, yo, I with my mouth. So, sorry, no se ve muy bien. Ahí está, lo voy a poner ahí. With my mouth. ¿Cuál de las acciones que estuvimos viendo recién se hacen con la boca? Están, las palabras están debajo del dibujo, así es que es bastante fácil para hacerlo, ¿eh? I smile. Acá. I smile with my mouth. So in the first gap, in the first space, I have to put smile.
Right? I smile with my mouth. Very good. Bien, ahora vienen dos. Porque I and with my eyes. Vieron que estuvimos practicando y había dos acciones que se hacen con los ojos. ¿Cuáles serán esas dos? I look and see with my eyes. ¿Ok? Bien. Ahora no les voy a dar yo la respuesta. Yo tengo que morder, I have to bite my tongue. ¿Yes? Number three. I to music with my ears. I to music with my ears. ¿Cuál de las palabras irá? Number four. I to my, wait a minute, que no puedo ver. Ah, sorry. I at my friends with my hand. I at my friends with my hand. I can a ball with my feet, and I can with my feet and legs. Okay. So, las tres últimas las dejo para que las hagan solos. Good. Después me mandan una fotito solamente de eso. O si quieren me mandan la foto de... Sí, las mamás, muchas mamás, las mamás me están mandando las fotos de toda la hoja a ver cómo les fue. ¿Ok? So, when you finish, you say, Mom, send the photo to Miss Juliet of the page. ¿Ok? Good. So, that's everything for today. See you next week. See you next Monday. Right? Have a nice weekend. Bye-bye.